Hola y bienvenidos. Este será un video un poco diferente, sobre un tema del que quizás no sabías. Dato curioso sobre mí, me fascinan los datos curiosos, pero inútiles. Me parecen divertidos y creo, nada me parece tan inútil como saber sobre un animal con el que nunca te toparás. Al menos que vivas en Australia, y aún así es muy improbable, ya que el animal del que hablaremos hoy solo se encuentra en Tasmania y de los Alpes australianos hasta las selvas de Queensland. Tal vez ya adivinaron o leyeron el título del video, pero sí, hablaremos sobre el ornitorrinco. Tal vez ya saben sobre esta criatura, ya que hay algunos ornitorrincos famosos. Ya saben de cuál hablo, ¿verdad? ¿Sale en una caricatura? Así es. Hablo de los gemelos ornitorrinco. ¿Cómo olvidarlos? Esta pequeña criatura normalmente mide de 40 a 50 centímetros y pesan alrededor de 2 kilos. El ornitorrinco es muy extraño. Para saberlo, solo hace falta verlo. Tiene un pico como de pato, cola como la de un castor y patas palmeadas. Eso ayuda ya que es semiacuático, que significa que pasa mucho tiempo de su vida en el agua y el resto en la tierra, pero no puede respirar en el agua, como los castores, ranas y otras criaturas que quizás hayas visto. Este animalito se ve lindo, pero no es recomendable acercarse mucho. Y ya sé, 50 centímetros y 2 kilogramos no dan mucho miedo. Pero aparte de tener pequeñas garras, tienen una espuela filosa en sus patas traseras. Y los machos de esta especie lo usan para inyectar un fuerte veneno con él. Por suerte no es letal en humanos, pero causa un dolor tan intenso que ni la morfina lo puede calmar, y que puede persistir por días o hasta meses. Así que no te mata, pero te hace desear morir. Así que tal vez fuera mejor si te matara. Pero solo es venenosa si te pica con la espuela, no envenena tocarlo o ingerirlo, ya que otros animales lo cazan. Aparte de eso, este es uno de los dos mamíferos que ponen huevos. El otro siendo 5 diferentes especies de equidnas, que son estas cosas. La señora ornitorrinco gestiona un embrión por 10 a 14 días, y luego pone de 1 a 3 huevos en una profunda madriguera. Los huevos se desarrollan en el útero por casi un mes y después se incuban por 10 días en el exterior. La señora ornitorrinco tiene glándulas mamarias, como todo otro mamífero, y con ellos alimenta a sus ciegos y calvos bebés. Por suerte, este animal no está en peligro de extinción y vive alrededor de 17 años en promedio. Si quieren saber más sobre este animal, les recomiendo que investiguen por su cuenta. Ahora, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. Los veo en el próximo video. Brrr. 1 a.m., eyes closed, I'm slowly falling to the music and the atmosphere.